A mis espaldas se encuentra el Liceo Técnico de Rancagua. Liceo que en estos momentos se encuentra en huelga con 800 alumnas sin clases, en donde los profesores se están manifestando por problemas de reajustes salariales. Hay bonos también en conversaciones. Lo importante en estos momentos es acercarse hasta el Seremi, indican los profesores. Hoy, manifestándose aquí en las afueras de su colegio, en Avenida Cachapoal, esto fue lo que nos dijeron. Hoy día nosotros cerramos el acceso del Liceo Técnico a todo público para llamar la atención de las autoridades de la Cámara de Comercio de Santiago, de la Fundación Nacional del Comercio para la Educación, para llegar a un acuerdo a la brevedad de nuestras peticiones. Dentro de la propuesta de mediación del sindicato del Liceo Técnico, se solicita también un reajuste de remuneraciones correspondiente al 3% y un contrato colectivo de duración de 2 años. Durante el año se solicita un incremento de 15.000 pesos en 3 bonos. Además, un bono único de 150.000 pesos pagadero al momento de la firma del contrato colectivo. Una mejora sustancial en nuestras remuneraciones. Si nosotros nos comparamos con los trabajadores funcionarios de la educación, docentes, asistentes de la educación en general, comparado con los 12 liceos que esta fundación tiene en Santiago, evidentemente tenemos una remuneración mucho más baja. Lo que yo pido formalmente como parlamentario no es yo intervenir en la huelga legal, no puedo, sino pedirle al Ministerio de Educación, a través del Seremi de Educación, que genere hoy una mesa de trabajo urgente entre la Cámara de Comercio y los profesores que están hoy día sindicalizados y en huelga y busquen una solución al problema. A la espera entonces de la acogida por parte del Seremi de Educación Pedro Larraín, quedan los profesores del Liceo Técnico de Rancagua. Colegio que en estos momentos lleva aproximadamente 12 días en huelga. Es de esperar que lleguen las conversaciones a buen puerto, porque de lo contrario, los manifestantes no descartan más movilizaciones.